día de hoy los 5 peores autos hatchback o city car, como le quieras decir, autos pequeños por menos de 40 millones de pesos o 12 mil dólares. Acá te estaremos recomendando cuáles autos, a pesar de ser baratos, te van a causar problemas, ya sea por espacio o por consumo de combustible o porque ya el auto es excesivamente lento de conducir y te va a dar problemas en las subidas o en carretera a la hora de realizar un sobrepaso. Si también te gusta la conducción deportiva, te llevarás una decepción si compras uno de estos autos. O también a la hora de revender tu auto, a la hora de cuando ya quieras comprar otro auto y quieras vender el tuyo, te puedes complicar mucho vendiendo el auto. Al igual que en otros videos que hemos hecho, no nos enfocamos en temas de equipamiento, no miramos si el auto tiene el radio así o asá, en qué colores viene el auto, ni en diseño, ni nada de eso. Solamente nos enfocamos en lo más importante que puede tener un carro, que es la confiabilidad, su conducción divertida o no que pueda tener y sus repuestos, que sean caros o baratos de conseguir, fáciles o difíciles de conseguir, y también el auto, que tan fácil es de salir de él, de revenderlo. Eso es lo que realmente importa a la hora de comprar un auto. Mucha gente compra los autos por el color o por el equipamiento y cometen el error. Vamos a ver de estas personas cuántos compraron los 5 autos que van a estar aquí. Empecemos. La dinámica de esto es muy sencilla. El quinto auto que yo mencione va a ser el mejor de todos los autos, y cuando llegue al primero es el auto que peor, mejor dicho, no deberías de comprar. Número 5. El número 5 de los autos que no deberías de comprar, o sea, el más suave de todos, el mejorcito dentro de esos 5, se lo vamos a dar al Suzuki Alto K10. ¿Por qué? Bueno, reconozco que es un buen auto, pero para el mercado colombiano no es un buen auto. De pronto en Chile y en otros países donde este auto llega sin tantos impuestos a la marca Suzuki, de quién los importa, pues, tienen algún tratado o algo así y estos autos llegan más baratos. Pero aquí en Colombia y en algunos mercados de Latinoamérica llegan estos autos muy caros. Empecemos por mencionar las cosas buenas del Alto K10. Lo mejor que tiene el Alto K10 es su consumo de combustible. Es el auto más económico del segmento. Eso sí, se le reconoce este auto. Tiene un rendimiento mediano en su segmento en lo que se refiere a confiabilidad. Recordemos que es un auto ensamblado en la India. Es un auto mediano en el segmento en confiabilidad. Mediano en lo que se refiere a cuarto de millas en aceleración a fondo. Es un auto mediano en el segmento. También es mediano en su capacidad de sobrepasos. Listo, en su capacidad de peso, torque, es un auto mediano en el segmento. Y también en lo que se refiere a conseguirle repuestos, al ser un auto tan pequeño, a pesar de que los repuestos llegan altos en impuesto, llegan altos. De todas maneras, al ser un auto tan pequeño, sus partes son de precio mediano en el segmento. Sin embargo, ¿por qué este auto está en el quinto lugar de los autos que no deberías de comprar? Debido a maletero. Su maletero es muy pequeño. A duras penas son menos de 150 litros de capacidad. Su maletero es un maletero realmente pequeño. Entonces, obviamente, esto lo perjudica mucho. Y otro punto en el que sale muy perjudicado este autito es en su reventa, al menos aquí en Colombia, ya que la Suzuki aquí en Colombia tiene muy poca venta, es muy poco reconocida debido a que son autos muy caros, llegan con muchos impuestos, entonces llegan mucho más caros de lo que deberían. Si tú eres de Chile o de los Suzuki no llegan tan caros en tu país, saca este auto de esta lista de 5. Tu auto seguramente, el Alto K10 seguramente estaría en una posición más alta y no habría caído en este top 5 de los peores autos. Sin embargo, aquí en Colombia es un auto muy difícil de vender y con un maletero demasiado pequeño. Por esos dos motivos, este auto entra en ese top 5 malo. Logrando así tan solo 50 puntos de 98 posibles en el ranking de los autos hasta los 12 mil dólares. Número 4. El número 4 se lo vamos a dar al Fiat
uno way. ¿Por qué? Bueno, puedo reconocer que yo aprendí a manejar en un Fiat Uno. En la familia tuvimos un Fiat Uno. Y bueno, estos autos Fiat son bastante complicados en su mecánica. Es un auto que viene italiano, una calidad mediana, con una mecánica complicada para un país como estos. No en cualquier taller te logran reparar un Fiat Uno. Desde una simple alineación ya es complicado mandar a alinear un Fiat. No cualquiera lo puede hacer, dejándote obligado siempre a ir al concesionario Fiat a que le hagan cualquier reparación, pagando IVA y siendo demasiado cara cualquier cosa en un Fiat Uno. Sin embargo, es un auto de una mecánica mediana. No es tan duradero como, digamos, un Volkswagen, que un Volkswagen también es un auto que su concesionario es caro, pero sin embargo es un auto muy duradero y confiable. Los Fiat, son unos autos de calidad mediana, pero de precios caros en repuestos y que solamente se dejan reparar en su concesionario. Este auto logra puntos buenos, posiciones altas, medias altas, en lo que se refiere a recuperación de aceleración, haciendo un sobrepaso dentro pues de su segmento, es de los mejorcitos. En lo que se refiere a cuarto de milla, o sea, una aceleración ya a fondo, sin curvas, también es un auto aceptable, muy bueno en su segmento, sí, bien. En lo que se refiere a maletero es excelente, tiene un maletero grande, un espacio de maletero grande dentro de su segmento de los autos cortos, hatchback, es de los mejores. Ocupa la segunda posición en el maletero más amplio espacio. Y ocupa una posición media-baja en lo que se refiere a reventa. Estos autos no son tan vendidos pues en comparación a los otros autos de su segmento. Sin embargo, pues tampoco es el menos reconocido del segmento, ¿no? Digamos, se vende más que su antecesor en este ranking, que es el Alto K10. Sí, el Fiat Uno se vende un poco más que el Alto K10. Sin embargo, ocupa posiciones muy bajas y les voy a decir el motivo por el cual este auto está en las peores posiciones. Resulta que este auto, bueno, en confiabilidad, lo que les decía, es una marca, es un auto de una calidad mediana, pero que solo se deja reparar en su concesionario. Por lo tanto, no ha mucho aliento en lo que se refiere a reparaciones. Otro aspecto en el cual le va muy mal es en el consumo de combustible. Hacer un 8 válvulas de motor 1400 centímetros cúbicos es un poco pesado el auto, por lo tanto, su consumo de combustible es alto. Es el tercer auto que más combustible come en este segmento. Otro punto en el cual le va bastante regular, pues obviamente es en el tema de repuestos. Repuestos caros, de calidad mediana. Por lo tanto, forma una muy mala relación en estos dos aspectos. Logrando así tan solo 49 puntos de 98 posibles. Y ubicándose en el cuarto lugar de este ranking. Número 3. Entramos al podio de los autos que no deberías de comprar. Este se lo vamos a dar a un auto que se ganó dos menciones especiales en mi video anterior. Es el mejor auto tanto en seguridad como en suspensión. Sin embargo, le va mal en algunos puntos que ya les voy a mencionar. Este auto es el Volkswagen Cross-Up. Si tú eres uno de los amantes del equipamiento de un auto, obviamente esto es uno de los autos más equipados, así que tú no lo meterías en este ranking. También te digo que no sabes nada de carros. Este auto le va muy bien en el siguiente ítem, solo en un ítem le va muy bien, es el mejor. Bueno, es uno de los mejores. En lo que se refiere a confiabilidad, es un auto marca Volkswagen, de origen alemán, realmente muy bueno. Se ubica en posiciones medias en lo que se refiere a consumo de combustible, ya que es un motor no nada más de 1000 centímetros cúbicos que tiene un buen torque, y también se ubica muy bien en lo que se refiere a maletero. Es un auto con un buen espacio de maletero para que eches tus cosas, a pesar de ser un auto corto, hatchback o un city car, como le quieras decir, tiene un buen registro en maletero. Sin embargo, tiene 4 puntos en los que es muy mediocre, muy malo. Estos son: respuesta de aceleración. Si tú llevas este auto a la carretera, vas a sufrir pasando otro auto, te lo digo. Y tú llevas y para subir una pendiente, la verdad tengo mis dudas de este auto si logre subir una pendiente cargado.
Otro problema de este auto obviamente es en la aceleración a fondo sin curvas, en el cuarto de milla debe ser realmente malo. Otro punto en contra que tiene es para conseguirle repuestos, es un auto que acaba de llegar al mercado, no hay muchos autos, por lo tanto no en cualquier taller le consigues repuestos y si los consigues es a un costo muy alto y además de esto tienes que conseguirlos generalmente en el concesionario. Y otro punto malo es que al ser un auto muy poco conocido y de costo alto, no es muy vendido. Si tú lo compras nuevo, bueno, fuiste uno de los pocos que lo compró, pero revende ese carro. Cuando ya quieras salir de él, va a ser realmente complicado venderlo. Por todos estos motivos que mencioné anteriormente, este auto solamente logra 46 puntos de 98 posibles. Aunque lo que te digo, si tú eres amante de la seguridad del auto y el equipamiento del auto, ok, este sería un gran auto para ti. Número 2. Este lugar es para un auto que realmente yo digo, ¿quién compra un auto de estos? Es un auto de mentiras, parece un auto de juguete. Es el Suzuki Alto 800. Es un auto realmente pequeño. Este auto no te va a servir para ir a carretera. Obviamente muchos me van a decir, ay, yo fui a carretera. Bueno, sí, tú fuiste. Solamente fueron 3 personas adentro de tu carro. Realmente este carro sufre en la carretera porque tiene un motor muy pequeño, pero es que es demasiado pequeño. Un auto de 800 centímetros cúbicos. Es un auto bueno que tiene unas posiciones medianas en lo que se refiere a confiabilidad. Recordemos que Suzuki sigue siendo Suzuki, son autos buenos. Confiabilidad bien, está bien ubicado en el segmento. En lo que se refiere a consumo de combustible, obviamente está bien ubicado en el segmento, sin ser el más económico, porque ya les digo, la carrocería es, pues aunque es pequeña la carrocería, el motor es muy pequeño, entonces logra una muy mala relación peso-torque y peso-potencia de todas formas, pero sin embargo con el motor tan pequeño se ubica en las mejores posiciones en lo que se refiere a consumo de combustible. Y otro punto bueno de este auto es obviamente conseguirle repuestos, ya que es un auto muy pequeño, muy como guerrerito, entonces se le consiguen repuestos fácil y su mecánica es muy sencilla. Sin embargo, es un auto que es el peor auto. En los siguientes 3 ítems es el peor auto. Aceleración, realmente tengo muchas dudas de que este auto logre subir una pendiente cargado, una pendiente alta cargado, realmente no creo, yo creo que tiende a colgarse en carretera subiendo. Una aceleración a fondo debe ser muy inestable, tras de que no tiene casi fuerza debe ser muy inestable debido a su muy bajo peso y a su muy poca potencia y a lo delgado que es el auto. Y además de esto, es un auto que tiene el peor maletero del segmento, el más chiquitico, es que ni siquiera alcanza a tener 150 litros de capacidad ese maletero, muy pequeño, no le cabe nada. Este auto realmente para viajar no creo que sirva, o este sí cumple a cabalidad lo de City Car, solamente sirve para la ciudad y yo creo que para que se monten máximo 3 personas, aunque su cupo es de 5, pero realmente no sé si pueda con eso. Y finalmente ocupa una posición mala, sin ser la peor, pero es mala en lo que se refiere a reventa. Es un auto que así sea el más barato de todos los autos, es el más barato, vale menos de 30 millones de pesos, es muy barato, es el más barato de todos los autos acá en Colombia. Sin embargo, es un auto que tiene muy poco reconocimiento en el mercado. Vender un auto de estos no es fácil, la única sería para Uber, pero para Uber tampoco gusta debido a lo pequeño que es. Logrando nada más mediocres 34 puntos de 98 posibles. Y finalmente, el peor auto que puedes conseguir acá en Colombia, se lo vamos a dar al Fiat Mobi. Es el peor auto que puedas conseguir. Obviamente, si alguien me está viendo del Brasil y entiende mi idioma español, en el Brasil y en Argentina también, los Fiat serían como más o menos el Renault Sandero y el Spark GT aquí en Colombia. Tienen mucho reconocimiento, mucho respaldo, por lo tanto se saldrían de ese top 5, listo. Si tú me estás viendo Argentina, lo que es el Fiat Uno Way y el Fiat Mobi saldrían de ahí, listo, salen de esas últimas 5 posiciones y estas posiciones las vendrían a ocupar el Renault Sandero y el Spark GT. Pero para nosotros acá en Colombia, que la Fiat es una marca que no tiene mucho respaldo acá en Colombia y las partes son muy caras, este auto vendría, el Fiat Mobi vendría a ser el peor auto que puedes conseguir en Colombia. Solamente ocupa una posición mediana
en lo que se refiere a consumo de combustible debido a su motor pequeño de 1000 centímetros cúbicos. Sin embargo, su carrocería es muy pesada y evidentemente por eso no es que sea el más ahorrativo de combustible, solamente ocupa una posición mediana en lo que se refiere a consumo de combustible. Hay muchos más autos mucho más económicos que este en consumo de combustible y ocupando las peores posiciones en los demás ítems. Se ubica siempre en las peores 5 posiciones en lo que se refiere a confiabilidad, por la misma razón que les digo del Fiat Uno. Es más, el Fiat Mobi es un auto que hasta ahora acabó de llegar, por lo tanto ahora sí de su mecánica no se conoce mucho, al menos acá en Colombia. En lo que es Argentina y Brasil, estos autos sí tienen mucho respaldo de la marca y supongo que en muchos talleres se consiguen cosas de un Fiat, pero aquí en Colombia es realmente complicado conseguirle algo a un Fiat Mobi o a un Fiat Uno, a cualquier Fiat. Aceleración de sobrepaso, un Fiat Mobi, bueno, lo único que le ayuda es el torque de la caja. Hay que reconocer que la caja de estos autos es bastante corta, eso sí, pero sin embargo el motor y la carrocería tan pesada, el motor tan poco potente y la carrocería pesada no le ayudan para nada en lo que se refiere a sobrepasos en carretera, en recuperación de aceleración y en fondeando en el cuarto de milla, una aceleración a fondo en curva. Este auto es malito, malito. Otro punto en el cual le va mal, la capacidad de maletero es muy mediana, tirando a mala, es muy mediocre en la capacidad de maletero, tiene un maletero pequeño en su segmento. Otro problema del Fiat Mobi, su capacidad de conseguirle repuestos. Siempre te va a tocar ir a la Fiat a conseguir el repuesto original, importarlo, pagar IVA, impuestos, todo por un repuesto de un auto de estos. Y obviamente ocupa la peor posición del segmento en reventa. Es un auto que acabó de llegar, entonces sufre el mismo fenómeno del Renault Kwid, aunque el Renault Kwid ya ha estado ocupando el top 10 de autos más vendidos en Colombia, top 10, top 15, a pesar de que llegó hasta este año. Pero el Fiat Mobi obviamente es un auto que tiene muy, muy, pero muy bajo reconocimiento. Si casi no lo compran nuevo, mucho menos lo compran de segunda mano, logrando así, oigan bien, nomás 29 punticos de 98 posibles. Si te gustó este video, regálame un like. También recuerden comentar aquí abajo qué les parece. Yo sé que muchos van a quedar inconformes con este no top 5. Obviamente yo sé que hay muchos amantes de Fiat porque dicen, ay no, es que es una marca italiana. Sí, muy italiana y todo, no, y es que es dueño de Ferrari y yo no sé qué. Sí, pueda que sean dueños de Ferrari. Es que una cosa es la gestión empresarial de una marca y otra cosa es el diseño de sus autos. Fiat es una marca pensada para autos de gama baja ya en Italia, mientras que Ferrari sí se enfoca en la calidad de sus productos, aunque Fiat sea dueña de Ferrari, pero eso es gestión empresarial, no diseño de autos. Nos vemos en otra entrega del Paredón. Hasta la próxima.